Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Kina. Yo creo que ya es el último vídeo, el santuario sagrado de la montaña. Y nos vamos a enfrentar. Nos han quitado todos los rots. Yo imagino que aquí ya nos vamos a enfrentar la seda solitaria, santuario de la montaña. Y nos acaban de dar un trofeito por la cara, nada más que por el hecho de entrar ahí. Me han dicho, toma, te regalo un trofeo, crack. Ah, es como el boss final, digamos, ¿no? Tiene pinta de ser en plan boss final. Sin más. O eso creo. Tiene pinta, así que nada, boss final. Oh, con la bestia que vimos en... Con el dragón este raro que vimos en la montaña aquella. Vale. No tengo... What the fuck? ¿Qué hago, tío? Vale, tengo primero que ver qué hago con este, tío. Vale, es que ahora mismo no sé dónde tocarle, ¿vale? Eso es algo fundamental. Si no sé dónde tocarle... Vale, parece que hay que tocar la burbuja esa. Vale, hay que saber dónde golpearle. Dios Rot corrupto. Vale. Necesito recuperar Rot. Vale, es que aquí no voy a poder recuperar vida. Aquí tengo que hacerlo solo del tirón con una vida. Concentrado full, ¿eh? No quiero liarla. Vale. Otra puerta que pasar. Va a haber diferentes puertas. ¡No! Te reviento. Vale. Ah. Uf. Me cago en mi vida. Muérete ya, hombre. Pesadilla. Tengo que recuperar algún rot, ¿no? Vale. Voy recuperando algunos rocitos, imagino. ¿Qué hago? Vale, perfecto. Voy recuperando la parte buena de los rot. Buf. Vale. Vale. Perfecto. No se ve. Uf. Me recuerda esto a la parte final del Returnal, tío. Me recuerda esto a la parte final del Returnal, hermano. ¿Hola? ¿What? Pero ¿por qué se cae ya? Se ha caído antes de la cuenta, tío. Es imposible. What the fuck? Se me ha bugueado esta parte. Se me cae antes de la cuenta, tío.
Mira cómo se va a caer ahora. Hay algo aquí que no estoy viendo bien, tío. Hay algo aquí que se me está escapando, tío. ¡Se cae, tío, eso! Tendrá que subir ahora de nuevo, ¿no? Está rayando porque esto tiene que ser así, tío. Claro, tío, ahora sí lo entiendo. Que había algo que se me estaba escapando, tío. Eso era así. Joder. Bueno, no voy a intentar hacer otra cosa. Ahí está. Hay un sinfín de posibilidades, tío. Wow, guapísima esta parte, tío, ¿eh? Guapísima esta parte. Vámonos. Arriba, hombre. No me hagas pelear ya. Wow, aquí recupero la mayoría de rock. Todos. Creo que he recuperado todos. ¿Qué hago? ¿What the fuck? ¿Pero qué quiere que haga? No, no sé qué tengo que hacer. Ni qué tengo que hacer ni qué quiere que haga. Vaya tela. No lo veo, tío. Tengo que matar a esta gente, tío, seguro. No lo puedo, tío. Quiero hacer ese trofeo, pero voy a tener que dejarlo para... Le he dado, tío, a ir con los Root. Que no sé dónde está el punto débil, tío. Me vas a sacar, gilipollas. No sé dónde está el punto débil, tío. No sé dónde está el punto débil. Vale, le he dado. Lo he hecho, tío. Vale, sí, sí, me la he quitado. Saltado, tío, qué falso, hermano. Vale, tiene que tirar ahora flechas de nuevo. Si quiere, claro, si le apetece. Vale, ya creo que sí le he quitado todo, ¿no? Está súper low, tío.
Esta es la última. Está literalmente bueno, yo tengo que modificarlo. Establecer el equilibrio. Ahí está, vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, de hecho vamos a ver su historia. Nuestros antepasados confiaban en el poder del santuario de la montaña. Sus aguas alimentaban la aldea, nos daban la vida. Ahí tienen la ceniza. Fortalecían nuestros vínculos con el reino de los espíritus. No entendía por qué nos traicionaba. Nuestro hogar se desmoronaba y la gente acudió a mí en busca de respuesta. Les fallé, y no pude más que mirar mientras la vida desaparecía de la aldea. ¿Entonces no hacemos nada? Deberías actuar. La criatura está conectada al equilibrio de la tierra. Su presencia, la hambruna, todo forma parte del ciclo natural. La tierra necesita tiempo para curarse. Debemos cruzar la montaña. Es hora de buscar un nuevo hogar. Tu fe en las viejas costumbres te ha cegado. Dirige a nuestro pueblo y te seguirán. Juro, tienes el poder para detener esto. Deberíamos expulsarlo. Suelta el báculo, Toshi. Acabaré con este sufrimiento. El viejo también está muerto. Todo el mundo estaba muerto, entonces. ¿Por qué nos castigas? ¿Qué hemos hecho? Respóndeme. ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Por qué? Dímelo. No me des la espalda, escúchame. Y ahora le tiraron un rayo y lo maldice. Esos son los tres que le ha tirado. Hemos entregado a ti. Mi
No te necesitamos. Ya está corrompida. Se acabó. De todo el poder que tenía dentro, Zahuro me dijo una vez que el cambio era parte esencial de la vida. El miedo determinará mis acciones y destruirá algo hermoso. Si hubiera escuchado a Zahuro, ¿cuánto más habría salvado? Lo siento, Tochi. Se supone que no tenemos que sufrir tanto dolor. La aflicción es natural, pero puede atraparnos, cambiar nuestra naturaleza. Tu tormento ya ha durado suficiente. Nada cambiará lo que ha sucedido aquí. Debes perdonarte para que la tierra se cure. Vamos, Tochi. Nuestro tiempo aquí ha terminado. Qué bonita la historia, tío. Qué bueno, ¿eh? Sí, señor. Mis dieces. Vale, esto sí pinta, entre comillas, como final, ¿no? Sí. Adiós, Kena. Solo hay un espíritu más al que tienes que ayudar. Es a ti misma. Entonces, voy a guardar partida porque a ver si soy capaz de... Vale, libérate. Perfecto. Y aquí sí está el final del juego ya. Y aquí nos liberamos nosotros mismos. Este sí es el final como tal ya. El otro era el boss final, pero esto es el final. Es decir, yo también estoy muerta, he liberado a gente y ahora me tengo que autoliberar. Estaban todos muertos. Adiós, pequeño amigo. Me encantan los Rot. Yo le hubiera dado más... diferentes caras a la hora de recogerlos y tal, pero no son muy expresivos. Se van a ir todos, ¿no? Sí. Ah, y los Rot restablecen a la criatura. Le da las gracias, la criatura le da las gracias a Kina. Y ella medita ya y se va con el padre. Lo ideal sería que viniera el padre a buscarla. Sería la leche.
¿Os imagináis que viene el padre? Buah, qué buena la banda sonora, tío. Si llega a venir el padre ya, me salen aquí los pelos hasta vamos. Buah, chaval. Flipa. Pedazo de trabajo os habéis marcado, gente. Dificultad maestro. Pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. El juego es una obra de arte. Totalmente recomendado si tienes Play o si tienes PC, que creo que Kina también está para PC. Y nada, se viene Far Cry 6, se vienen muchas cositas. Nos vemos en los próximos vídeos. Lo digo siempre, suscribiros, que siempre se vienen los juegos de los AAA, todos los AAA del día de salida. Vemos los primeros pasos, vemos los tutoriales, vemos todo lo relacionado con los nuevos lanzamientos, el 90% de los lanzamientos tochos que hay. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, gente. Adiós.